Es cierto que Van es su compañero de gimnasio, no sé qué gimnasio. Me acabo de comprar una cuenta 7K, espero que me toque con usted. Espero que no. Y si me toca contigo, pues te dogeo, pues. Tengo una opción con el Dota Plus que hace que puede evitar jugar con ciertos jugadores. Cuando empezaste en Dota 2, ¿eras divino o ancestral? Cuando yo empecé no habían medallas que me decían qué tan bueno era. Simplemente me acuerdo que la mayor referencia que tuve para dedicarme a ello fue ganar torneos nacionales. Y por eso me dediqué, ¿entiendes? Antes no habían esas medallas, ahora las hay. Entonces es muy fácil saber cuándo puedes dedicarte a algo y cuándo, bueno, en el Dota, en el caso del Dota, cuándo puedes dedicarte al Dota y cuándo no. Por un gasor. Nací solo, moriré solo. Un lema que marcó mi vida, profesor. Si quieres armarte de core, ¿qué ítems deberías sacarle? Al Sun King, con una Radiance ya estás. Si te matan a golpes, unas Shivers. Si necesitas daño, Radiance. Si te matan a golpes, Shivers. Y así. Radiance, Shivers. Esos son los ítems mayormente para un SK Core. ¿En cuánto tiempo se llega inmortal? Eso es, depende de la persona. Tengo 14 años y soy ancestro. Tengo un futuro. Tu futuro te lo marcas tú, Gil. No me preguntes a mí, porque yo no sé nada de tu futuro. Y a mí no me importa tu futuro. Al único que le debe importar tu futuro es a ti mismo. ¿Me entiendes? Si con ser ancestro tú te conformas, no vas a llegar a nada. Si es que te propones subir más, vas a lograr más cosas. Pero no me gusta que me pregunten por su futuro, porque la firme a mí me la suda. Si es que tú quieres tirarte de un puente o no sé, te quieres meter a hacer lo que quieras con tu vida, a mí me la suda, porque no es mi vida, es la tuya. Yo te aconsejo, yo intento ayudarte, mas no voy a solucionar tus problemas. Tú tienes que hacerlo por ti, tío. Porque a ti te guste. ¿Qué fue lo primero que le dijo a Notel? Yo nada. O sea, lo poco que me dijo Notel, o lo que me dijeron, porque me han traducido, fue que está muy apenado por todo lo que pasó, ¿no? El tema del match fixing y todo eso. Que se intentó hablar, que sí hablaron en muchas, muchas ocasiones con Valve y todo eso, para intentar ver qué se podía hacer, y porque la sanción sí era muy injusta y todo eso. Pero chévere, chévere, chévere. Le pueden preguntar mejor a Imperius, él sabe más del tema. Porque creo que aparte de esa conversación que tuvo conmigo, él tuvo una conversación aparte con ellos. Y no te es chévere, o sea, normal. Los mensajes con estrellas se buguearon, chucha. A veces se suelen laguear, pero puedo leerlos por acá. A ver, por ejemplo, ¿cuáles habrán bugueado? El que dice Van, si es un core decente, sí, si es un core decente. ¿Hará guía con O de Bauer? Supongo que no. Puede ser, quién sabe. Saludos desde China, saludos Neftali. Muchas gracias por el saludo, profesor. Siga adelante. Gracias, amigo, que no sé pronunciar tu nombre. Un saludo, profe, que siga subiendo su medalla. Ojalá clasifique en la WEX y vuelva a 9K como antes. Gracias, Fernando Carvajal. Buenas noches, saludos. Ya llegué. Besos en el chiquis triquis. Otra vez tu mierda. Ese pata siempre me manda besos. Es esa clase de besos, pues, si lo hace para joder. Y se inventa cada payasada.
Pero es gracioso, al menos es gracioso y no es Monse. Si fuera Monse, puta, sí lo hubiera quemado. Pero si es gracioso, no hay problema. Sí pueden joder en son de buena onda, pues. ¿Qué opina del equipo actual que conformó Info, que conforma Infamous Gaming y el desempeño? Ahorita Infamous sí está bajito, por lo que he visto, porque no, a la firma no les he visto ganar. Sí, no los he visto ganar. Me gustaría saber qué es lo que está pasando. Voy a chequear este juego.